Vale. Adelante, cuando quieras. Darío, ¿me escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenos días. Que Darío, ¿cómo ha sido el primer contacto con la burbuja, ¿no? En la que vais a estar durante esta semana. ¿Qué sensaciones te ha llevado en el primer contacto? Bueno, un poco extrañas, la verdad. Venir aquí a un hotel después de todo el tiempo que llevamos en casa, pero sobre todo encontrarte con los compañeros de años anteriores o amigos en otros equipos y no poder interactuar con ellos es realmente extraño. Pero bueno, llevamos un día y pico y te imagino que no seguiremos haciendo eso. Bueno, Darío, vuestro primer rival, Iberostar Tenerife, ¿cómo afrontáis ese encuentro? Bueno, pues va a ser el primer partido que será complicado seguro, hay que acostumbrarse al hecho de jugar en pista intermedia sin grada ni nada, pero bueno, sabemos que empezar con buen pie es muy importante y bueno, nos estamos preparando para ello. ¿Alguna pregunta? Hola Darío, ¿qué tal? Muy Buenos buenas. días. Te quiero preguntar por tu rol ahora en el equipo en esta nueva fase final con Jaime fuera de concurso. ¿Va a cambiar algo? ¿Tú consideras que tienes más responsabilidad? No lo creo. La baja de Jaime la hemos suplido con Mekel y creo que es un pedazo de jugador. Yo voy a intentar seguir haciendo lo mismo, que es ayudar al equipo en lo que se me da bien hacer e intentar meterle velocidad al juego. Pero no creo que mi rol cambie. Yo creo que cada uno aquí tiene su rol, tiene su papel, tiene sus habilidades para poner a disposición del equipo y es lo que voy a seguir haciendo. Tampoco hemos tenido demasiado tiempo para preparar roles nuevos ni nada parecido. Creo que cada uno tiene que intentar dar lo mejor de sí mismo y ver lo que sale. Darío, el equipo cuando hubo el parón estaba en una buena dinámica, ¿no? Había jugado la final de Copa, había acabado primeros el top 16 de la Eurocup. ¿Cómo se es difícil después de 3 meses retomarlo todo, ¿no? Pero ¿qué sensaciones te has encontrado al trabajar con los compañeros? Hasta que no se juegue no se sabrá con certeza, ¿no? Pero ¿qué te estás encontrando al entrenar con los compañeros? Sensaciones son buenas. Sí que es verdad en el que hasta el momento del parón, lo que te has dicho, veníamos de jugar la final y habíamos fichado a un par de jugadores o tres para suplir las lesiones que teníamos y estábamos entrando en un buen momento. Pero bueno, esto nos ha afectado a todos y ahora sí que veo al equipo muy bien. En las semanas que hemos podido entrenar creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que la conexión entre los nuevos, entre comillas, y los que están desde pretemporada es bastante buena y sí que de verdad creo que podemos hacer un buen papel. Algunos equipos vienen reforzados con respecto a cómo acabó la temporada regular. ¿Crees que va a haber mucha diferencia entre lo que vimos entonces y lo que vamos a ver ahora? No te puedo decir porque no estoy con los equipos que han sufrido eso. Sí que es verdad que hay equipos que se han perdido algunos jugadores con el tema del virus, que se fueron a casa a estar con sus familias. Y lo que yo creo es que todo el mundo ha intentado hacer el mejor trabajo posible para llegar a este torneo de la mejor manera. Y bueno, intuyo que va a cambiar el rendimiento de todos los equipos. Es muy complicado después de todo el parón y en circunstancias en las que estamos ahora que el nivel del baloncesto sea igual. Pero bueno, los equipos se han reforzado y todo el mundo quiere hacer un buen papel y quiere aprovechar esta oportunidad. ¿Tenéis alguna pregunta más para Darío o alguien? Darío, hablaba de los nuevos, ¿qué pueden aportar? Ha hablado un poco de Mekel, Simonovic, Muteil, que se les vio poco, ¿qué estás viendo los entrenamientos que puedan aportar al equipo?
Pues bueno, lo que sabemos de ellos. Mekel es un pedazo de jugador, muy buen base, nos va a ayudar muchísimo en la posición de uno, porque desde que no estaba Jaime, a mí y a Josh nos costaba un poco más desempeñar ese rol, y yo creo que él, bueno, está ganado la vida y muy bien haciendo eso, y creo que tiene una trayectoria que él le respalda. Sobutel, todos le conocemos, es anotador de todas las maneras y nos va a ayudar mucho. Y Simonovic es un pedazo de jugador, muchísima experiencia también. Yo creo que fichamos muy bien en su día, y ahora que hemos tenido semanas para hacer como una repretemporada, creo que están más que metidos en el equipo. Y verdad te digo, ¿eh? O sea, no sea esto para nadie, pero nosotros creo que en ese sentido a lo mejor nos hemos beneficiado por el hecho de poder reintroducir a esos tres jugadores nuevos. A mí también me ha servido que llegué hace 5 meses o una cosa así, o 6, y yo creo que sí que hemos tenido tiempo para entrenar, para conocernos mejor, para meter a los nuevos jugadores en el sistema que tenemos, y en verdad creo que podemos hacer buenas cosas. ¿Alguna pregunta? Darío, esta nueva fase es como si dijéramos la liga, ¿no? Prácticamente nada de lo anterior cuenta, más allá de los 12 primeros. ¿Es una buena oportunidad para un equipo como Unicaja con las pretensiones del club? Sí, bueno, no lo sé. Esta situación tiene un montón de cosas malas, por supuesto, eso ya lo hemos vivido todos, pero sí que es verdad que este formato de competición, que es está típico en todos sus sentidos, da oportunidades a todo el mundo. El hecho de que una eliminatoria no sea 5 partidos, sino que sea una, y te juegues el paso a semifinales con un partido contra cada equipo, al final, y sobre todo en estas circunstancias en las que vas a jugar un partido a cada 2 días, da más posibilidades a todo el mundo. Pero bueno, yo desde el primer día que llegué a Unicaja he pensado que teníamos posibilidades para todo. En la Copa estuvimos a un paso de ganarla y lo sigo pensando ahora. O sea, sé que el formato a lo mejor beneficia más al resto, pero no cambia mi perspectiva de mi equipo y de lo que podemos hacer. O sea, te estaría dando la misma respuesta si estuviéramos jugando un play-off normal. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, damos por finalizada esta rueda de prensa. Muchas gracias a Darío y a todos vosotros por participar. Hasta luego. Muchas gracias.